A usted le tocó nacer y vivir en un país periférico, como habitualmente se suele decir. Y sin embargo eso no le impidió, ¿no es cierto?, desarrollar análisis, investigaciones, desarrollos y una cantidad de cosas que ahora están siendo reconocidas poco a poco, no solamente a nivel regional, sino también a nivel internacional, europeo, incluso estadounidense, norteamericano. ¿Usted cómo ve las responsabilidades del profesional uruguayo o el profesional latinoamericano en torno a lo que podemos llamar desarrollo de las ciencias y las técnicas? Sí, bueno, yo creo que por una serie de azares históricos, nosotros en realidad procedemos, por lo menos de una manera consciente, procedemos de una cierta cultura que en el momento en que nos largamos solos estaba en la parte baja de la sinusoide, vamos a decir. Entonces, yo creo que eso ha influido muchísimo en una especie de tendencia que la tenemos metida en los huesos a dar por sentado que todo lo que tiene que ver con la técnica, todo lo que tiene que ver con la ciencia, tiene que venirnos de lo que en aquel momento eran países centrales, más bien de los países de Francia, Inglaterra, Alemania. Ahora, hay una especie de complejo de inferioridad, pero así, implícito en todos los técnicos. A mí me han dicho ingenieros, por ejemplo, mostrándome unos aparatos, son muy buenos, pero se hicieron en España, pero son muy buenos igual, como si eso fuera una especie de cosas que no puede ser, cuando en este momento España está integrando, el mundo desarrollado. Entonces, esa actitud yo creo que genera una serie de preconceptos que se reflejan después en la acción, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo creo que en América hay una serie de cosas que no se tienen en cuenta, que para mí son muy graves, ¿no? Por ejemplo, el clima. La inmensa mayoría de lo que llamamos América Latina está en el trópico. Y vivir en el trópico es un lío respetable, hay que inventar la manera de vivir en el trópico. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas, el clima, la situación histórica, en fin, todo eso ha creado que seamos, sociedades que están con la vista pegada a lo que se hace en el mundo central. Como digo, yo creo que son cosas climáticas. Por ejemplo, Estados Unidos. Uno dice, bueno, pues Estados Unidos tenía un clima mucho más duro. No, no tenía un clima más duro, porque tenía un clima en el cual todos los usos, las costumbres, la manera de vivir europea se acomodaba perfectamente. En cambio, si usted tiene que vivir en Bahía, tiene que inventar la manera de vivir en Bahía. Y eso no está inventado. Y yo creo que entre eso, entre un desconcierto frente a una naturaleza mucho más distinta que la de Estados Unidos a la europea de la cual procedemos más o menos, de por lo menos de un punto de vista consciente procedemos de ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, el momento, la cultura de la cual procedemos, que está también en un momento de depresión, en un momento. España era muy aldeana hasta hace un cierto tiempo. Todo eso ha influido para que la actitud del técnico nuestro sea una actitud de dependencia frente a lo que se hace en los países centrales, pero al mismo tiempo de encogimiento, como si no se pudiera hacer nada. Yo estaba, mientras usted estaba hablando, estaba recordando algunas actitudes de admiración, a veces de medidas, de pronto, para algunos técnicos y creadores y pensadores que han actuado en el ámbito arquitectónico desde principios de siglo, o desde las primeras décadas del siglo. Y entre ellos, una persona que nos influyó muchísimo a los latinoamericanos, porque además estuvo en Montevideo y en Buenos Aires, en general, acá en la región sur de América del Sur, que fue Le Corbusier. Y recordaba una frase que me parece que viene a cuento y que me gustaría leerle porque él la escribe por allá por 1923 en un libro muy, muy divulgado, Hacia una arquitectura. Y me gustaría que usted me dé una impresión de esa frase, porque me parece que más allá de las admiraciones que todos le profesamos a este maestro europeo, creo que hay mucho que criticar de pronto, mucho que reconsiderar acerca de sus postulados, ¿no es cierto? Él decía en 1923, la arquitectura
es un hecho de arte, un fenómeno de emoción fuera de las cuestiones de construcción, más allá de ellas. La construcción es para sostener, la arquitectura es para emocionar. ¿Qué le parece una frase de estas? Bueno, lo que pasa es que yo creo que están unidas las dos cosas, ¿no? Me parece, incluso por ejemplo, el caso de Ronchamp. Yo le veo a Ronchamp una especie de debilidad que me parece que tiene algo como de escenografía. Es como si uno pudiera, porque eso uno lo podría hacer de cartón, da una impresión de no construido, que a mí me parece que el hecho de que las cosas estén construidas me parece que es esencial en la arquitectura, ¿no? Pero además cuando, a mí lo que me parece que, por ejemplo, en el caso del Corbusier, yo no tengo ni capacidad, ni cultura artística, ni arquitectónica como para abrir un juicio, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, cuando hubo hace poco en la televisión una especie de serie sobre el Corbusier, y cuando vi lo que este hombre hacía en París, cuando arrasaba a París y lo llenaba, y dije, por suerte no se lo dejaron hacer, porque Es una soberbia sin límites, ¿no? Yo también lo dije muchas veces. Es una barbaridad que simplemente, bendito los conservadores, que en ese caso no se lo dejaron hacer, porque hubiera sido un disparate. Posiblemente lo propuso porque sabía que se lo iban a negar, ¿no? Sí, yo no creo que, claro. No creo que fuera tan insensible como para borrar, salvo algunos monumentos, algunas de esas maravillas, ¿no? Claro. Seguro, porque yo creo que esta gente tenía sensibilidad de frente, sin duda ninguna, de pronto para el Partenón, pero no podía haber esa especie de encanto medio podrido que tiene París, pero que tiene un encanto, es una cosa humana, ¿no? Y lo tienen muchas ciudades, y de repente las partes más sórdidas son las que de alguna manera tienen más poesía, en Nueva York, por ejemplo. Exactamente. Toda la parte aquella que está allá, donde está aquella iglesia, toda esa parte vieja, esa parte la más sombría es la que tiene más encanto. La otra parte de los grandes rascacielos y todo eso no tiene interés ninguno. Me importa mucho esa preocupación que usted manifiesta, porque me pareció siempre ver en su obra una casi imposible disociación, ¿no es cierto?, entre los aspectos creativos, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con la volumetría, con la espacialidad, con el manejo del material, de la textura y con la propia técnica constructiva, ¿no es cierto? Claro. Y eso lo vimos de entrada cuando supimos que usted existía en Montevideo, porque, bueno, lo supimos y corríamos en peregrinación por allá por finales de la década del 50 para ver, por ejemplo, la Iglesia Atlántida. Recuerdo que yo tengo idea de haber conocido la existencia de esa obra por un artículo periodístico. Y cuando la vimos, bueno, particularmente cuando yo la vi me quedé muy impactado. Entonces le quería preguntar, ¿usted podría, retrotrayéndose a aquel momento, 58, 59, nos podría decir, ¿usted tenía cabal conciencia que estaba haciendo allí una obra trascendente? No. No, él no, absolutamente no. Yo creo que la primera cosa que uno tiene que darse cuenta es que plenamente consciente de lo que se está haciendo, no se es consciente. Y en el caso de la Iglesia Atlántida, en absoluto, fue una respuesta. Ahora, lo que yo sí tenía en la cabeza era una serie de cosas, podríamos decir, de lo que tiene que ver con la ética funcional de una iglesia. Por ejemplo, a mí me importaba mucho que lo que sucedía en el presbiterio, por ejemplo, no fuera una cosa de curas, que tenía que ser una cosa de todo el mundo. Entonces, no tenía que haber ninguna separación entre el espacio del presbiterio y el espacio de la nave.